Hola, ¿qué tal, chiquillos y chiquillas? Pues reciban un saludote desde mi casa. Y bueno, pues este video, primero que nada, cuando yo recibo alguna cosa de ustedes en mi P.O. Box, para mí me causa mucha alegría, mucha conmoción, y yo no puedo dejar pasar el agradecérselos. El día de hoy pasé a recoger algunas cartas y me di cuenta que había un paquete muy grande. Puedes observar este paquetote que me mandó Jorge Espinosa Álvarez de San Antonio, Texas. Muchísimas gracias, Jorge, por haberme enviado este detalle, por tomarte la molestia de, pues, de pensar en mí, ¿verdad? Principalmente. Y pues vamos a ver qué es lo que nos mandó Jorge. Y acá tengo otro sobre que nos mandaron, pero ahorita vamos a ver. Galleta. Estas galletas, yo nada más las miro como en Navidad. Cuando antes me gustaba mucho ir al Costco en Tijuana y siempre tenían un botezote grandísimo de esos grandes y yo siempre compraba dos o tres galletas. Siempre me gustaba tenerlo hacia la orilla de la cama para estar comiendo galletas. Pero es que tienen un sabor delicioso, chicos. Déjense las muestro. Pero, ay, no. Y nada más las miro en estas fechas. Así que tiene bastante. Y pues, aquí estaba en la casita. Acabo de terminar de hacer comida. Les iba a grabar lo que hice de comer. Pero la cámara estaba descargada. Como siempre, ya se la saben conmigo. Entonces, chiquillos, vamos a abrirlo, a ver. Ay, se me fue la salida por otro lado. Ay, Dios. Pero bueno, pero en fin. Le pusiste bastante tape porque no se cree que las abra. Qué barbaridad tan bárbara. Ya tengo viaje para el día lunes, pero tengo que hacer el cambio de aceite al bandido. No, no se lo he hecho y tengo que también ir a lavar la caja por dentro porque está. En el último viaje me la dejaron muy sucia. En el lugar que fuimos estaba muy cochino. Cristo Redentor. Manche. No tengo ni una navajita por aquí. ¿Me puedes pasar un cuchillo, porfis? Abrilo porque si no, no se puede. Bueno, en lo que abrimos este, vamos a abrir este otro regalo que venía mismo en la caja que nos mandó Jorge. Así que vamos a ver qué es esto. Muchas gracias. Entonces, bueno, primero vamos a abrir esto. El piolín. Vamos, y el. ¿Cómo se llamaba? ¿El silvestre? Vamos a ver qué es esto. ¡Wow! ¡Ah! Todos emocionados, ¿no? Bueno, primero que nada, pues recibimos una carta que dice feliz cumpleaños. ¡Ay, mi primer regalo de cumpleaños! Recuerden que mi cumpleaños es el 23 de diciembre, ¿eh? Voy a esperar todos sus regalos de todos ustedes, ¿eh? El primer regalo fue de Jorge. ¡Ay, qué maravilla! Vamos a ver qué es. ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias. ¡Ay, una tarjeta! Dice Happy Birthday. Y luego, ¿cómo se abre? ¿Cómo se abre? ¿Cómo se abre? ¿Se jala? Oh, así se hace una. Miren. Happy Birthday. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Todavía tengo cartas guardadas ahí de suscriptores que el año pasado también me mandaron muchísimas cartas y algunos regalos. Y no, hombre, ahí los tengo guardados, los tengo en una caja. No crean que ustedes me mandan las cosas y se desaparecen. Claro que no. Yo las tengo guardadas. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos por acá? Unos tapabocas muy necesarios en este tiempo. ¿Qué más tenemos por acá? Una cachucha de la Pink. Miren. Mira. ¿Qué tal? ¡Ay, qué bonita! ¿Verdad? ¡Qué
bonito, muchas gracias. Wow, ¿qué más? Un perfume de la Victoria's Secret. ¡Ay, niño! Tú muy bien. A ver, vamos a ver. Miren, qué bonito. Qué rico. ¡Ay, qué delicioso huele! ¡Ay, gracias! ¡Ay, no! ¡Qué detallazo! No, no, esas son las cosas que a mí nunca se me olvidan. ¡Ay, una veladora! ¡Ay, qué rico! ¡Gracias! Dirás que sí me gustan mucho las veladoras. Me gustan mucho los aromas así para la casa. Y en el bandido sí traigo algunos para que huela rico. ¿Qué más tenemos por acá? ¡Ay, Dios! Mira, lociones de la Victoria. ¡Qué barbaridad! ¡Qué emoción! Miren, muchas gracias de la pinga. Eso cuando recién te bañas, te lo avientas todo y duermes tan delicioso. Para que le huelas bien al marido, al novio, al amante, a lo que quiera que tenga. ¡Oh, un gorrito! Voy para el frío. Me lo voy a llevar puesto. ¡No, hombre, te bañaste, te bañaste! ¡Qué barbaridad! Ya no, adiós. Uf, uf, uf. Bueno, ¿qué tal? ¿Algo bien? ¡Ay, qué bonito! ¡Muchas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Tú siempre! ¡Ay, qué bonito! ¡Muchísimas gracias! ¡Me encantaron tus regalos! Es mi primer regalo de cumpleaños y te lo agradezco bastante, bastante. ¡Ay! Jorge Espinosa, muchísimas gracias. Ay, no, qué bonito es que la gente te quiera. ¿Y saben qué es lo más bonito, chicos? Que sin conocerte, te hagan estos regalos. Y si no mal me equivoco, él fue el que también me mandó unos inciensos y me regaló mi playera de Pink que me llevé a mis vacaciones. ¿Quién no? Si no mal me equivoco, él mismo fue. Y muchísimas gracias y un saludote a tu familia. Te lo agradezco de todo corazón que tomes el detalle de comprarme estos obsequios, lo cual para mí. Mil gracias. Y bueno, dejen ahora rápido las cookies. Las cookies, las cookies. ¿Quieren cookies para el café ahorita? Porque ya aquí, ahora amaneció aquí en Fort Worth lloviendo. ¡Qué barbaridad! A ver, vamos a ver si se abre. No quiere. A ver. Voy a ver. No puedo, no puedo. Ahí va, ¿no? A ver. Creo que ahí está. No quiere abrirse el cochino, ¿no? ¡Ábrete! Te vamos a comer de todos modos. Aunque no quieras abrirte. Ni creas que van a durar. Ay, Irlandita. Se puede. Oh my god. ¿Tienen un olor esas galletas? Ay, Dios. Miren nada más. ¿Quieren una cookie? Ay, con cafecito así. Ay, qué rico, qué rico. Muchas gracias. Ay, no, qué cosa tan rica. Pero bueno. También recibí esta carta. Mire, esta carta viene de Wade Coming de Virginia. Y también trae una tarjeta de Christmas. Y viene una carta. Vamos a ver qué dice. ¡Wow! Escrita en computadora y todo. Muchas gracias. Bueno, lo voy a leer yo porque eso es para mí. Pero, ¿qué más traemos por acá? Oh, y una. ¿Cómo sabías que me gusta el McDonald's, eh? Una gift card de McDonald's. Muchas gracias. Miren, la vamos a sacar de aquí. ¿Eh? Ya tenemos para desayunar a McDonald's. Muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos. Cualquier detalle que ustedes me hacen llegar para mí es muy bonito y se los agradezco infinitamente desde el fondo de mi corazón. Y pues, muchas personas así a veces me escriben y me dicen, Rolando, ¿te puedo hacer llegar algún detalle?
Y pues muchas veces les he dicho, ustedes pueden hacerme llegar al P.O. Box 7023, Fort Worth, Texas 76111. Cualquier cosa que ustedes me quieran hacer llegar, una carta escrita por ustedes que quieran que yo la lea, cualquier cosita que ustedes quieren que yo tenga de ustedes, para mí será como un tesoro que ustedes me envíen hacia mí. Así que, pues, como les comenté desde el principio del video, yo no podía dejar de pasar estos detalles y tenía que hacer un video para que esas personas que se toman esa molestia de enviarme estas cosas también vean que lo recibo y que lo aprecio de lo más hondo de mi corazón. Así que muchísimas gracias, chicos, por todo. Este año ha sido muy bonito, hemos vivido muchas cosas y me han acompañado durante todo este año. Yo sé que no ha sido fácil, que hemos tenido lo de la pandemia, pero recuerden sonreír y que la vida es muy bonita. Terminemos este año felices, acompañados de nuestros seres queridos, y pues cuídense bastante. Así que los miro mañana en otro video. Soy Irlanda Sánchez y muchísimas gracias otra vez, José. Y what a calling. Muchísimas gracias. Bye, bye.